¿Qué pasa, petardo? Soy Brody. Y yo, Aria. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Yoshi's News Island. Vamos a continuar justo donde dejamos el cartel anterior, que ya sabéis que hicimos el 4.2, la segunda pantalla del cuarto mundo. Quisimos cogerlo todo y al final no hicimos nada. Y al final ni conseguimos ninguna de las 30 estrellas, ni las 5 flores, ni nada por el estilo. Así que en este capítulo vamos a intentar al menos hacer dos pantallas. Sí, vamos a intentar llegar al 4-4, a ver qué tal cojamos todo, porque está visto que nunca cogemos nada, o sea, nunca llegamos a coger todo, así que mira, que le den a coger todo, vamos a intentar ir rápido, porque si no vais a aburrir y va a ser esto un tostón. Así que venga, vamos a coger el mundo 4.3, plantas pirañas giratorias. Toma ya. Plantas pirañas giratorias. A ver qué narices nos vamos a encontrar. Pues a plantas con forma de piraña y giratorias. Sí, tiene pinta. Este no puede bajar, pero por este tiene pinta de que sí. No. ¿No? ¿Tampoco? Tampoco. ¿Cómo narices conseguimos esa moneda? Pues bueno, lanzando el... huevo, ¿no? Lanzando huevos. Huevo. A ver. No. Sí. Vamos a poner así abajo. Ahora. No. Pero bueno. En el borde tengo que ponerme. Para a abajo. Ver. Así. Bien. Ahí está, conseguí la monedita roja. Muy bien. Ah, va. Ahora deberías disparar a la tortuga voladora esa, ¿no? Sí. Ahí está. Venga, ya la disparamos a las... No, no. Más para abajo. Sí. Más para abajo. Ahí. Ahora sí. Mira, dos moneditas rojas que bien. Nos hemos sacado. Pues ya tenemos dos monedas rojas más, oye. Bueno. Va. Vale. Cuidado con los champiñones. ¿En serio? ¿No? ¿Se va así? Parece ser que sí. Pues mira. Cuidado con la planta. Vale. Nos permite coger varios. A ver, por aquí aparentemente no puedes bajar en ninguno, ¿no? No. ¡Oh! ¡Uy! Ahora sí. Ahora sí. Vamos, no quedaba otra. Vamos allá. Y bien. Ahí está. Vale. Aquí nada, ya está, ¿no? Y aquí. Mira, ahí tienes para tirar una. No, tenemos tres. ¿Tres? Tenemos una. Que no se nos vaya. Perfecto. Y al de este, vamos a aprovechar. Y a ver si no podemos utilizar. ¿Puedes hacer un huevo? No. No. No, puedes sueltas la cáscara, pero no. Sí, pero no puedes lanzarlo. Asunto. ¿En serio? ¿Me sueltas aquí? Estrellitas de las narices. Ay, madre. Estrés. Vale, y estamos sin huevos, ¿no? Dos y... Sí, estamos sin huevos. Sí, estamos sin huevos. Qué o sea bien. Que o vuelves atrás. Joder. Joder. Ya nos come. Suéltame, hombre, suéltame, que tengo un bebé que coger. Ay, madre. Ya la he llevado. Bien, vale, bueno, por lo menos ahí puedes tirar. Nada. Seguramente le has dado a la esa, pero... ¿En serio? No, venga ya. No, venga ¿En ya, serio? ¿En serio? Ha valido, ha valido. Vale. Mira, ahí puedes coger otro champiñón. Ya no. Bueno, espérate, seguramente vendrán más. Espérate, si volvemos para atrás, lo mismo. A ver. Pues, macho, ¿en serio no van a venir puñeteros champiñones? Bueno, pues, que le den posado. Seguro. Seguro, tiene toda la pinta. Seguro. Venga, punto de control. Va, venga. ¿Y una estrellita? Estrellita. Joder. ¿Pero por qué, cariño? Toma por culo. Y aquí tampoco nos podemos meter. Ah, muy bien. No sé si estoy. Sí, los champiñones serían futuros huevos útiles. Pues ya tenemos bien. Futuros huevos útiles. Una tortuga de estas. Sí, la de antes, que nos hemos dejado. Cuidado, champiñones. Bien. Muy bien, mira. Queda uno ahí aquí abajo. Y ahí seguramente habrá algún tipo de... Sí, nos vendría bien la... La tortuga de antes. Sí, ir a buscarla para soltarla aquí. ¿Para soltarla ahí? ¿Por qué? No me caso.
Bueno. ¿Para que no rompa esto? ¿Dónde quieres? Y nos coja. ¿Ves? Nos ha cogido ahí. Que tenemos que haber hecho esto. Ahora ya nada. Si hubiera hecho, hubiéramos cogido hasta la flor. Pero igual puedes coger la tortuga. Sí, ¿con qué? Además ya el pulsador, ya lo hemos pulsado, ya no vuelve. Ya no funciona. Vuelve. Joder, madre mía. O sea, esto es para que te la aprendas de memoria o vayas a Doc, por eso. O tengas una guía y te pongas a mirar la guía para ver dónde está cada flor. Que la hay, ¿eh? O sea, si quieres la miro, pero... No, para este juego... Para este juego no queríamos coger guía porque, en fin, era como plan... No sé. Al fin y al cabo es un juego pues como ligerito para hacer en el chat. Como que uno de los... una de las cosas que le veo a este juego precisamente... Uf, madre mía. Es la espontaneidad, ¿sabes? El poder decir... Venga, ya la tenemos. El poder decir, mira, pues está gracioso de que... Ahí está. Ahí está. La espontaneidad del juego es lo que veo que tiene guay, que puedes decir... Joder, ¿cómo vamos a coger tirarle a esta? Tirarle un juego. Ah, vale, también. Venga, vamos a meternos y a hacer el minijuego. Pues eso, que yo le veo a este juego que si no lo haces espontáneamente, que tienes que guiar, si te guías con la pierde guía, la gracia. Pierde un poco la gracia. ¿Es esto como un cochecito? Sí, es la vagoneta, sube, ya has jugado con la vagoneta antes. Vagoneta, inclinar, se mueve. Botones, alta. Ya has jugado con la vagoneta, ¿no te acuerdas? Yo creo que era el primero minijuego de estos. Ah, vale. Salta. 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 Salta para el otro lado. Salta. Ah, que es así. Buah, este está complicado, salta. Bien. ¿En serio? Tío. ¿Qué? ¡Date la vuelta! Nada, ya, ya vamos nada. A perder. Ya nada. Lo que no sé, ¿al reiniciar el minijuego, digamos, las monedas que hemos cogido ya las tenemos? Pues no lo sé. Prueba otra vez, a reiniciarlo otra vez, a ver qué. Mira, vamos a meternos dentro. No, yo creo que no. Yo creo que ya se dan por cogidas, porque las otras de la estrella sí estaban cogidas. Pues nos vendría muy bien para todas las monedas que nos hemos dejado. Que no han sido cuatro, precisamente. Sí, mira, están todas cogidas. Ah, vale. Uf. No. Ahí. Bien, sigue. Salta. Vale. Muy bien, Brody. Vamos allá. Salta. Ahí. Salta. 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 Muy bien. Y florecita. Vamos, he hecho ahí en pleno. He hecho ahí en pleno. Bravo. Bravo. Bravísimo. Bravísimo. Así. Y hemos aparecido aquí. Y punto. Amigo. Sí, donde estaba la entrada. Y me lanzas todos los cuatro huevos de ahí, ¿no? Son muy listos aquí, ¿no? Mola un montón. Mira, el botón lo sigues teniendo. Ahí atrás. Ah, oh, nos vale, nos vale. Están los champiñones también. O sea que me figuro que la tortuga estará. Mira. Bueno, está, Cuidado, ¿eh? Cuidado. Uf. En serio, no voy a poder cogerla. ¿En serio? Sea. ¿En serio? No, 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 el niño. Mira, aquí hay uno. Sí, pero yo quiero coger la de con alas. Para... A ver. Vale, ya está. Venga. Corre, 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 corre. Ah, ahí está. Bien. Muy bien. Vale. ¿Eh? Vale. Ahí está. Bien. ¿Ahora qué, Brody? Pues ahora hay que esperar a que venga el team este.
Ahora. Vale. Bien. Volvemos al fantasmico. Aquí no se puede bajar. Y aquí tampoco. Aquí tampoco. Pero aquí, mira. Me cago en su madre, de verdad. Es que... Uf. Bien. Vale. No me vale. Ah, una vida. No. Oh. Ahí. Ahora sí. Mira. Toma ya. Vale. Vale. A ver. ¿Tengo huevos? Sí, ¿no? Tengo huevos. Ahora aquí un huevo. Uno, dos y ya. Ahí. Cuidado con el bicho. Toma. A ver. Aquí no podemos meternos, ¿vale? Y aquí. Bueno, pues nada, pues ya hemos llegado. Sí, nos han faltado un montón de cosas. Sí, nos han faltado un montón de cosas, pero bueno. Pero bueno, ya era más raro, ¿no? Pues ya está. Pues ya está. O venga, pues vamos al siguiente mundo, ¿no? Sí. Pues ya está. Nos hemos quedado a la mitad de todo. Sí, la verdad es que sí. Nos han faltado dos flores, 7 monedas rojas y 15 monedas. O sea, 15 estrellitas. Las estrellitas ya sabes que siempre se... Se van reduciendo, se van descontando cada vez que te quitan al niño, sí, por el número de segundos que te han quitado al niño. Pues venga, vamos a por el 4.4, que es el castillo intermedio. ¿Dónde están las llaves? Matarilerilerón. venga, en serio, no me digas que no es imposible. O sea, que no es de esas frases que cuando las oyes, rollo depende, te sale decir de qué depende, ¿sabes? Rollo canción, no puedes evitarlo. Pues ¿dónde están las llaves? Esas igual. Bombas ahí en el muro. Ah. Minucias. Esa bomba. Minucias, minucias. ¿Qué es? Ah, para dar la vuelta. Vale. Tienen pinchos. Claro, que tienen pinchos. ¿Y esto si disparo un huevo? ¿Petará todo? No sé. No, no peta una. Pero a lo mejor al fondo hay algo. No. No. ¿Te disparas un huevo? También vale esto. Joder. Vale. Aria se descojona. Es que he hecho un puñetero pleno. Ay, una de tus cosas de Brody, ¿no? Sí, cagada de Brody. Vamos a meternos por el otro. A ver. Y luego, para continuar, supongo que habrá que meterse por el de abajo. Mira, o sea, cada lado te indica lo que hay dentro de donde te vas a meter. Mira, te sales por aquí y ves que a la derecha hay como un sol de estos que se encienden, ¿ves? Mientras que a la izquierda lo que había era bombas. Porque la puerta por la que te metes es hay lo que bombas. Hay dentro de bombas, de estas de pinchos. Pues me da que vamos a entrar por la de bombas y salir por la del sol. No sé, no, yo creo que no, yo creo que son dos minijuegos diferentes. Porque la del sol no podemos hacer nada. Ya. Ahí bien. Está. Vale, uy, vale, está ahí muy cerquita. Bien, muy bien, Brody. Y ahora en esta. Ah, mira. Aquí ahí está otra. Esta. ¡Ah! ¡Joder! ¡Su madre! ¡Que giran todas! Sí, giran todas. Uf. Bueno, menos mal que estamos prácticamente al principio. Joder, pero esto se nos sí, puede atascar, pero... ¿eh? Sí, sí. A ver, venga. Venga, vamos allá. Que tampoco hemos probado a meternos en la tubería, a ver si podemos pasar de esto también. Si vemos que nos atascamos. Seguramente sí que puede. Vamos a ver, me parece lo más lógico. Vale. ¿Aquí o te aguantas en el aire sí, o...? Sí, o te aguantas o en el aire. O estás vendido. ¡Y estamos sin huevo! ¡Sin huevo! No puede ser. Ah, me lo das ahora. Aquí. Pero puedes volver. Sí. Dale más, dale más, dale más. Mira. Vale, mira, por lo menos no se dan la vuelta solas ni nada. Eso. Muy bien. Hemos conseguido todas. Ahora subimos por allí. Supongo que habrá que subir aquí encima. ¿Y esto? Ah, mira, lo podemos mover. Sí, se puede mover. Cargas las bombas.
bombas. Y conseguimos la llave. ¡Destrócelo todo! ¡Destrózalo todo! También es una opción, sí, destrozarlo todo. Vale. Ahora. Espera, que esto huevo. Vale. Mira, ya está. Vale. Vale. Uf, ¿y ahora esto cómo lo haces? Pues con huevo. ¿En serio? Vale. Ahí bien. Está. Ya supongo que tendremos que volver sobre nuestros pasos. No lo sé. Sí, tiene toda la pinta. Seguro que sí, pero... Tiene toda la mismísima pinta. Sí, porque la flecha desde luego indica para la izquierda. Aquí no podemos hacer nada. Mira, ¡oh, mira! Casualidad. Una aparición. Y tiene moneditas. Pero ninguna roja, ¿no? Pues entonces... No. En fin. Hostia, mira, que nos ha ido limpiando la bola. No, no, tú sigue. Tú sigue, dale, dale duro. Tú sigue. Pues ya está. Vale, pues ya está. Pues qué cosa más así, ¿no? Sí, pero es que claro. Entonces el otro sí que debes de poder pasar de alguna manera, porque aparentemente son dos mundos... Es que aquí, mira tú qué podemos hacer. A ver... Aparecemos en una estancia... Sí. Que no podemos hacer... Ah, sí, que podemos ir para allá. Ahí, claro, el tema es que está oscuro. Entonces tienes que ir avanzando la llave, poco ¿no? a poco. Bueno, pero igual aquí hay otra llave. ¿Dónde es? ¡No! Las más estos pillas de fuego y sí ya por aquí puedes dar la vuelta y nos hemos dejado muchas cosas aquí abajo, yo creo. ¿Tú crees? Joder. Oh. Encima te has bajado con ganas, con sí, con brío ahí, con brío. Pegando el bote. Que viene el coco por detrás. Ay, qué rabia. Venga, tenemos que subir arriba. ¿Tú lo sabes? No me lo pone fácil. No. Vale. ¿Sí? ¿Para dónde? Ahora para la izquierda. Mira. ¡Ah, mierda! Bueno, pues podemos recuperar la flor. ¿Otra mira, llave? ¿Otra llave? ¿Ya? Por aquí saltamos. Ya podemos acceder a la entrada. Y dejamos las otras monedas, ¿no? Para no alargarnos mucho. No, yo no las dejaría tranquilas. Ya tenemos dos llaves y yo creo que solo necesitamos una, pero bueno. ¿Y lo de abajo? ¿Nos vas a seguir por abajo? Ah, se me ha ido. Bueno, punto de control. Bueno, vale. Vale. ¿Juegos? ¿Qué? Uy, cuidado con ¿quién eso, la dices? Vale. Ah, ya está. Mira, ya está. Joder. Tampoco. Mira. Pensaba que pudieras dispararle desde abajo. Sí, es de abajo puede ir hacia arriba. Lo que no puede ser es de arriba hacia abajo. Uh-huh. Con las historias estas. Mira, por aquí sí se puede pasar. Es un truquillo de la mendruco. A ver. Anda, mira. Bien. Sin hacer la aposta, ¿eh? Con brío, ¿eh? Con brío. Ahí está. Bien. Venga, nos queda. Y ya está. Ya está. Ya nos podemos ir. Sí. Vale. Que tenemos 30 estrellitas. Ahora las perderemos contra el jefe. Muy bien. ¡Uh! Contra
el jefe o contra lo que no es el jefe, porque a poco que te tropiezas con algo, mismamente estos bichos. Bien. No, mira qué bien. Reprise y todo. ¿Sí? Mira, hay una flor. Una flor. No, no, ahí o te montas encima. Toma. Toma. Y ahora desde aquí arriba. Y mira que aquí va a haber algo, ¿no? No. Hostia, ya te la pinta. Ya pinta, pero no. Ahora sí. Muy que sí. Muy bien. Y aquí la otra llave, y vale, ya tiene sentido. Sí. Ya tiene sentido, las dos llaves. Lo que me queda ahí la cosa es que teníamos que haber entrado por la otra de... ¿Esto? Pues seguramente más adelante habrá algún de estos que puedas tirar sí, rollo no de metal, ¿sabes? Dispara este cubo. Es verdad que tenemos que disparar. Anda, mira. No, dispara el cubo grande. ¿El cubo grande? A la izquierda. Pero ahí no puedo yo. ¿No puedo? Sí, sí. ¿No puedo? ¿Puedes? Ah, no. Ah. Hay un muro de piedra aquí. Ah, no lo había visto. Anda, que es pequeño. Ya. Vale. Ah, esto es para mirar. ¿Cómo narices tenemos que llegar o qué? El huevo gigante está aquí. ¿El gigante? Oh, vale. Bueno. Ay. O sea, quieres llegar a ese lado. Joder. Onda que no quiere rebotar. Venga, vamos a darle. Joder, no tengo. ¿Qué huevo? No. Aquí tienes. Vamos a recuperar huevos. Tienes munición. Me dan más. Generalmente no te dan más de la que necesitas. Venga, ya está. Pero cuando te faltan sí que... O sea, si ahora le dieras probablemente te sacaría. Ya, pero quiero huevos verdes, no amarillos. Bueno, creo que te da también. Espérate. No hay nada, ¿no? Aunque también tenía pinta, ¿eh? Sí, claro que sí. Que pudiera dar algo. ¡Wey! ¡Muy bien! A tomar por culo el resto de huevos. Bien. Bien, habrá que coger otro, ¿no? No sé si he hecho bien. No sé, a ver, salta de nuevo. A lo mejor hay otro. No, creo que no. Creo que he hecho mal. Joder, podríamos haber cogido. Bueno, tenemos 20 monedas rojas. Sí. O sea, aunque perdamos las estrellas, por lo menos tenemos las 20 monedas sí, rojas. Sí, pero por lo pronto podríamos haber cogido una flor más. Ya me he cansado de ser tan magnánimo y de ponértelo fácil. No más compasión. Vale, venga. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues Poker Rainbow, ¿no ves? Siempre hace Poker Rainbow. ¡Hostia! Uf, joder. Vale. ¿Esto qué me hace? Pues que la espada. Mira, ahora las rojas están boca abajo. Vale, ¿y esto qué hago con esto? No. Cuidado, salta la amarilla. Hemos hecho vale, daño. O sea que hay que darle al cacharro de arriba, ¿no? A las. Claro. Las que giran. Sí. Vale. Venga, dale algo. Vale. Las amarillas. ¿Vale? O sea que yo tengo que llegar hasta la roja. Sí. ¿Cómo llevo yo a la roja? No sé. Ahora por lo pronto. Pues a ver. Ah, súbete en una roja. Bueno, sí, ahora súbete en una amarilla. Joder. Súbete en una amarilla. A ver, bueno, espera a ver a cuál le tira. A la amarilla. Vale, ahora súbete en la roja, de la derecha. Así de la roja, ¿no? ¡Ah! ¡Maldita! Venga, estoy en la roja. Vale. Va a dar a la amarilla. ¿Qué le da a la amarilla? Porque está sobre la roja ella. ¿O él? ¡Ah, carayo! A ver. Esta
dejando sobre la roja. Sí, y lo va a darle otra vez a la amarilla. Vale, pues salta. ¡Quita sea! ¡Ah! ¿Me das tú cómo paso por ahí? Es que está complicadete. No, no creo. Del último punto de control. Ah, mira, te dan las alas. Ah, mira, pues ya puedes aprovechar y hacerlo en dirección con... Sí. Tenemos aquí las monedas. Monedas y... Hostia, que tenemos que volver a conseguir otra de las 20. Tenemos 18. Ah, ya, claro. Bueno, mira, ya tenemos 19. Sí. Y tenemos que conseguir el fantasma. Y huevecitos. Adiós. Puedes disparar al cubo. Nos da monedas. Monedas. Otra vez esto. Y ahora subir. Al otro cubo. Y ahora sí que sí. No, por culo nuestro huevo. Para la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy esperando que pase el bicho este. Ahora. Cuidado, que tendrás que ir para la verde. Madre mía. Bien. Bien. ¿Quién destroza? Bien. ¿Quién destroza? Bien. ¿Quién destroza? Bien. Vale, y ahora todas esas estrellas, ¿cómo nadie se las conseguimos? Bajando por ahí. Hemos perdido un montón. Pero bueno. Pero has conseguido las 20 monedas y tienes 4 flores. Sí. Aunque ahora no tenemos las 30 estrellas. Ya. Bueno, de todas maneras, si habiéndonos matado antes la otra, tampoco las teníamos. Mm. Bueno, a ver. Vamos a ver. Ahora va a dar a la roja. Al rojo. Así que ahora lo que vamos a hacer es saltar, rasca y le damos. Y se tira. Bien, bien, bien. Claro, tienes que conseguir darle la vuelta a aquella Joder. Donde está para que... Menos mal, puñeteras alitas, ¿eh? Ya te digo. A ver, ahora tienes que conseguir darle la vuelta a la roja. Hombre, eso estaba clarísimo. Cuidado. Pata, 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 pata. Bien. Bien, ya hemos pasado al otro lado. Ah, le va a dar la roja. Sí. La vuelta. Bien, fantástico, porque ahí podemos saltar. Ya bien, hemos bien. Venga. Bien, bien. Se está cabreando. Joder. Qué rápido. Ya. A ver. Venga, Poké Rainbow. ¿Dónde te va a poner? Vale. Ahora está ella encima de la amarilla, así que le das la vuelta a la roja. No puedes hacerle nada. No puedo hacerle nada. Ah. Madre. En la roja. Da la vuelta a la amarilla. Sí. Ya está. Está. ¡Ah! ¿Yo para qué me caigo? En la roja, le da la vuelta a la amarilla. Salta. Bien. Ah, ya Muy está. Muy bien. Y menos mal, pues ya llevamos 28 minutos y medio de grabación. ¡Ostras! Se nos ha hecho un poco largo. Sí, sí. Venga, volveré. Vale, bueno, volveré. Pero ¿cómo es posible que me derrotéis siempre? La próxima vez os vais a enterar. Sí, siempre dice lo mismo, pero luego al final no. Sí, el Team Rocket. El Team Rocket volverá de nuevo. Sí, el Team Rocket despega de nuevo, ¿sabes? Sí. Bien. Bueno, pues ya hemos terminado el nivel. Y hemos conseguido por fin un premio, 20 moneditas rojas. Nos ha costado. Pero bueno, está bastante bien. Pues nada. Lo prometido es deuda, hemos conseguido al final, a costa de mucho tiempo, hemos conseguido 2 mundos. Y nada, para el próximo episodio pues ya nos toca el 4-5. Uh-huh. Gracias por habernos visto, ya sabéis, si os ha gustado lo que habéis visto, dale me gusta, suscríbete, comenta esas cosas, que es gratis y me se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!